Atención, el incumplimiento de las normas para Colombia en materia de sismo resistencia incidió en el derrumbamiento de la Torre 6 del edificio Space. Esa es la principal causa de la tragedia, según lo revela la investigación realizada por la Universidad de los Andes. Patricia Vargas, ¿cuáles son las conclusiones en el foro que se realizó esta mañana? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio. Pues no, el informe que acaba de entregar en el foro la Universidad de los Andes ratifica lo que en su momento dijo, y es que el edificio se cayó por su propio peso, tal y como lo titularon en la revista de la universidad. El incumplimiento de una serie de normas de sismo resistencia llevó al colapso aquel 12 de octubre del 2013. Se ratifica que los cálculos mal concebidos y el irrespeto de normas de ingeniería causaron el colapso. El incumplimiento de unas normas básicas llevaron a una deficiencia estructural que por medio de diferentes detonantes indirectos llevaron a la causa final del colapso del edificio, particular de la etapa 6 en una primera instancia, y luego del diagnóstico que estableció que desde la etapa 1 hasta la etapa 5 estaba en una situación de alto riesgo. Los materiales fueron los indicados, pero se pasó por alto la norma de sismo resistencia. De materiales, pues definitivamente se descarta la posibilidad de que hubiera sido que el concreto no cumplía, el material cumplía lo que figuraba en los planos. Hay agravantes, hay problemas. Por ejemplo, encontramos que el diseño de la cimentación no fue cumplido a cabalidad. Una cosa que se llaman las pilas no llegaron hasta la profundidad que estaba diseñada como elemento agravante. Pero repito, la conclusión principal es el diseño estructural fue insuficiente, el edificio no soportaba las cargas que en la práctica iba a soportar. Y como Ascensia y Continental Towers se hicieron con el mismo principio, el estudio alerta sobre lo complicado de repotenciar las dos edificaciones. Las edificaciones tienen defectos similares, aunque no tan graves. Pero, sin embargo, por el hecho simple de no incumplir con los requisitos, ya la universidad también demostró que estas edificaciones están en situación de alto riesgo.